Estamos en el interior de lo que pudo haber sido la iglesia. Ya estamos en la nave central. En la parte final se observa el ábside y aquí este sector de la sacristía. ¿Ya? Estos muros son del estilo románico. Como contábamos anteriormente, este edificio fue construido a partir de 1612. Ya hay indicios y documentos que testifican la existencia de estas ruinas coloniales. Estas son las únicas ruinas coloniales que hoy día quedan en este espacio. El resto de todo fue destruido por los distintos terremotos que han asolado nuestra ciudad. Lamentablemente hoy día aquí vemos un estacionamiento, pero se está conversando con los dueños, quienes van a tomar la decisión si permiten que el Consejo de Monumentos Nacionales declare estas ruinas ya como monumento histórico. Este es un antiguo mercado de abasto de la ciudad de Arica. En su momento fue uno de los más importantes de la ciudad. Hoy día vemos este edificio que poco a poco ha ido decayendo, pero los locatarios actuales que están en el mercado están empeñados en poder recuperar este mercado y transformarlo nuevamente en lo que fue en la época histórica. Pero yo soy nacida y criada en este mercado porque mis padres tenían antes. Entonces, me crié acá yo. No, este mercado tenía su apogeo, pero en esos tiempos era lleno. Carnicería, pescadería, abarrote, por acá al medio bazares, verdurería, frutería, florería. Este mercado era muy lindo, fue muy lindo. Todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Después ya fueron ampliando, dejamos hasta las 6, después hasta las 8 de la noche. ¿Qué fue pasando? ¿Por qué cree usted que la gente se fue cada vez menos locatario? Por la razón de que el centro se trasladó mucho más allá y también el recorrido de la locomoción. Se la llevaron a Maipú a 18, entonces esto quedó desolado, esto y la Feria Santa, que era lo principal que antes había. En este sector era el traqueteo, el comercio total era acá en el mercado. ¿Ya? Acá en el mercado era todo como ahora es el mercado Colón. Aquí era todo, era el que me acuerdo, ahora decía el mercado, me acuerdo que en esos años mi padre chica estaba yo, y se me la recoba. Le decían ellos. ¿Y de dónde traían los productos que se venden en el mercado? De Azapa. Los choclos de yuta, como siempre. Y también parte traía, que en un tiempo de Tacna también traían verdura. Tiene más de 100 años de historia. Acá a mi espalda vemos una de las columnas. Estas columnas fueron recicladas de la antigua aduana de la ciudad de Arica, la cual se destruye en el terremoto y maremoto de 1868. Esta se ubicaba en el sector del Parque Baquedano. Más tarde vamos a visitar, y este material fue reciclado para construir este mercado de abasto. Posteriormente, bajo la República del Perú, este espacio fue utilizado como una caballeriza. Ya finalizada la guerra, nuevamente volvió a transformarse en un mercado de abasto hasta el día de hoy. Bien, nos encontramos en el interior de la iglesia San Marco de Arica. Esta iglesia fue construida de los talleres de Gustavo Eiffel. Su destino final era el balneario de Ancón.
pero producto del sismo que azota en 1868 las costas de Arica, las autoridades de la época, bajo la República del Perú, determinan que este inmueble queda aquí en la ciudad de Arica, producto que la antigua iglesia, la matriz, construida por este rico minero Farfallares, ya en honor al santo patrono de la ciudad de Arica, a San Marcos, que está aquí con nosotros, ya se construye esta iglesia. Esta iglesia de estilo neogótico ya fue inaugurada entre 1874, desde esa época la tenemos acá. Hoy día se está trabajando para nuevamente poder restaurar esta iglesia. Hoy día goza ahí de es un monumento nacional que estamos todos llamados a poder cuidar y conservar. En Arica tenemos algunas obras célebres de este ingeniero francés, Gustave Eiffel, quien a través de su empresa logró difundir su arquitectura. Y este edificio de la Casa de la Cultura hoy, la ESA Urbana, también dice la tradición que fue construida o diseñada en los talleres de Gustave Eiffel. Así podemos observar algunos ladrillos, ya que este inmueble posee aún en su dependencia. Este inmueble fue construido entre 1871 y 1874. Aquí existía la antigua aduana de Arica, hoy día convertida en una casa de cultura. Vemos aquí una exposición, ya también el estilo arquitectónico, mucho la utilización del fierro. Todo son armaduras que Eiffel expandió por el mundo.